Los evangelistas San Mateo, San Marcos y San Lucas hablan constantemente y ponen en boca de Jesús constantemente esta expresión de el reino de Dios. Y es verdad que es una expresión que hemos escuchado mucho, que incluso se utiliza mucho, que en la Biblia, sobre todo en los evangelios, aparece muchísimo, pero que muchas veces nos cuesta entender bien en qué consiste esto. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? También a los apóstoles y a los discípulos de Jesús les costaba entenderlo. Y por eso Jesús utiliza muchísimas parábolas para hablarles del reino de Dios. Yo simplemente me gustaría, para poder comentar brevemente el Evangelio de hoy, que recordemos el momento en que Jesús está delante de Pilato. Cuando Pilato le dice: "¿Entonces tú eres rey?". Y dice: "Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo". Y el mismo Jesús le dice: "Pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi padre hubiera enviado legiones de ángeles que me hubieran defendido. Pero mi reino no es de este mundo". Por eso, mirad, cuando le preguntan los fariseos a Jesús: "¿Cuándo va a llegar el reino de Dios?". Porque si Jesús es el Mesías, se esperaba que el Mesías trajera consigo el reino de Dios. ¿Qué esperaban muchos de los judíos? Pues que lo que hiciera el Mesías, y para ellos el reino de Dios, era que restaurara el poder de Israel, que restaurara el poder tener su libertad de culto, el poder gobernar sobre su propia sociedad, sobre su propio pueblo, el poder tener independencia en este momento de la historia frente a los romanos. De alguna manera le están diciendo: "Bueno, si tú eres el Mesías, poco quedará". Están buscándole un poco las cosquillas. Y entonces Jesús responde de esta manera: "El reino de Dios no viene aparatosamente, porque el reino de Dios está en medio de vosotros". Otro de los evangelistas, en el evangelio paralelo a este, dirá: "Porque el reino de Dios está dentro de vosotros". Ostras, de repente nos cambia la mentalidad. Resulta que el reino de Dios no coincide con una estructura social. Resulta que el reino de Dios no es necesariamente un cambio de las estructuras de este mundo, aunque pueda llevar a ello. Resulta que el reino de Dios está en medio de vosotros. ¿Por qué? ¿En qué consiste esto del reino de Dios? Consiste en la presencia de Dios en medio de los hombres, en el actuar de Dios en medio de los hombres, en el amor de Dios que se expresa a través de las obras y de las palabras de Jesús, en su contacto con cada hombre, en la justicia de Dios que viene a salvarnos del pecado y que lo hace entrando en relación con cada hombre, en la liberación del poder del mal que experimenta cada hombre cuando se encuentra con Jesús, en la sanación que viene al contacto con Jesús. Por eso dirá San Pablo: "El reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo". Por eso hoy puede decir Jesús aquí también: "El reino de Dios está en medio de vosotros", porque Cristo está vivo y resucitado y presente por su Espíritu Santo en medio de nosotros. Por eso, si todavía estamos buscando dónde está el reino de Dios, es que no nos hemos dado cuenta. Es que a lo mejor no hemos acogido personalmente a Jesús en nuestra vida. Si os fijáis, vivimos en un mundo, en una sociedad llena de promesas de salvación, de promesas de felicidad. Hay promesas, las más evidentes, que son las del consumo y las del dinero, pero que cada vez menos gente se cree, aunque sigamos viviendo en ellas. Si tienes esto, serás feliz. Si disfrutas de esto, serás feliz. Si viajas a este sitio, serás feliz. Vivimos con las promesas del éxito, del reconocimiento, de la inteligencia.
si tienes estos títulos, si tienes estos másteres, si logras ser alguien, si sabes más, serás feliz. Vivimos en la promesa de las ideologías políticas, no de ahora, sino de siempre. Si vemos el siglo pasado, las grandes ideologías que destruyeron Europa y prácticamente el mundo, en el fondo, ¿qué decían? Si todo el mundo es como yo digo, entonces será el paraíso en la tierra y todos seremos felices. Vivimos en las promesas. Estamos, los que os gusta seguir la política, pues supongo que habréis escuchado entre ayer y hoy unos cuantos discursos, y en el fondo todos dicen lo mismo. Si yo mandara, todo estaría mejor, todos seríais felices, llegaría la salvación, viviríamos un paraíso, sería todo estupendo, la solución de todos los problemas sociales, familiares y personales. Por eso, como la gente está defraudada de estas promesas consumistas del éxito y de la política, y como la Iglesia durante bastante tiempo se ha dedicado a reducir el Evangelio a la solidaridad y a los valores, llegan ahora una nueva oleada de promesas, que son las promesas espirituales. Ven a esta clase de yoga que vas a encontrar la paz. Vas a ver cómo cambia tu vida del todo. Del todo, del todo, del todo. Oye, tú tienes esa depresión porque tu abuelo le hizo no sé qué a tu madre. Ven a hacer una constelación familiar que vas a ver cómo se te solucionan los problemas. Oye, hay una pulsera que te quita las malas energías y un anillo que cambia de color. Oye, mira, ponte este colgante que verás cómo te sientes mejor y cómo las malas energías o las malas vibraciones de la gente no te afectan. Oye, he hecho un viaje a Tailandia, oye, he conocido a un indio. Oye, ¿es así? Promesas espirituales de salvación. Está aquí, está allí, no vayáis, ni corráis detrás. Porque el reino de Dios no viene aparatosamente, porque está en medio de vosotros. Yo te pregunto en esta tarde y te invito a que te lo preguntes tú a ti mismo. En mi vida, ¿detrás de qué promesas de felicidad estoy caminando o corriendo? ¿Detrás de qué esperanzas que no son el Dios nuestro Padre que se nos ha manifestado en Cristo Jesús y nos ha enviado el Espíritu Santo para nuestra salvación? ¿Detrás de qué promesas y de qué esperanzas estoy caminando o corriendo? En el fondo de mi corazón, de mi mente, de mis impulsos, de mis deseos, ¿qué es lo que está moviendo mi actuar de cada día? ¿Cuál es la mentira que tengo en el corazón? Cuando llegue aquí, entonces podré ser feliz. Entonces todo estará bien. Cuando consiga este trabajo, entonces todo estará bien. Cuando consiga un novio o una novia, cuando me case, entonces todo estará bien. Cuando consiga pulir este defecto de mi carácter, cuando consiga dejar de tener ansiedad, cuando consiga, entonces todo estará bien. Cuando esta persona se arrodille delante de mí y me pida perdón, entonces estaré tranquilo. Cuando me paguen lo que me deben, entonces se solucionará. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Si lo propio del cristiano es descubrir que el reino de Dios está en medio de vosotros, descubrir que hemos sido salvados en esperanza, que Cristo ha muerto y ha resucitado, que se nos han perdonado los pecados, que el Espíritu Santo vive en nuestro corazón, que no estamos llamados a ser esclavos del temor, que somos hijos amados de Dios nuestro Padre, que todo nos ha sido regalado. Si esto es lo propio nuestro, y en el fondo no podemos disfrutar de todo esto porque nuestro corazón pues está dividido. Porque quisiéramos poder amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, pero andamos detrás de mil luces de neón que nos prometen aquí, 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 experimenta esto y entonces.
Santa Teresa de Jesús, pasado mañana nos vamos 40 feligreses de la parroquia a conocerla un poco más a Ávila, ella cuenta esta batalla espiritual que vivía en su corazón. Y cuando el corazón está dividido, ella decía que no podía disfrutar ni de las cosas del mundo ni de las cosas de Dios. Porque cuando estaban las cosas de Dios, cuando buscaba la oración, el silencio y la contemplación, acordándose de lo que podría hacer sin Dios, de las promesas de la sociedad de su momento, que estábamos en el Renacimiento, ni más ni menos, eran muchas las promesas, no podía disfrutar de las cosas de Dios, su alma estaba inquieta. En el fondo decía, estoy perdiendo el tiempo, esto no me sirve, podría estar. Pero la pobre, cuando dejaba las cosas de Dios y se enredaba en las cosas de este mundo, en el fondo su conciencia le decía, pero si esto está vacío, y tampoco podía disfrutar de las cosas del mundo. Y yo creo que muchos cristianos vivimos en esta tensión. ¿Y qué hacer? Pues bueno, Santa Teresa estuvo, no sé si casi o más de 30 años en esta diatriba, hasta que en su corazón resolvió tomar, dice ella, una determinada determinación. Yo te invito a que en esta tarde puedas pedirle al Señor esta gracia, este regalo, Señor, que pueda tomar una determinada determinación, que pueda buscarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, que pueda descubrir que tú estás en mi vida, que no me hace falta nada más, que mi felicidad no está en el futuro, que mi felicidad y mi fecundidad está hoy en mi encuentro contigo. Porque mirad, si tu felicidad está en el futuro, tu felicidad no existe, ni existirá nunca. Porque el futuro siempre es futuro. Si tu felicidad está en que cualquier tiempo pasado fue mejor, en el baúl de los recuerdos, tampoco realmente nunca podrás descansar. Siempre estarás viviendo en la queja, en un pesar, en un lamento, en un victimismo. ¿Dónde te llama el Señor a vivir en plenitud? ¿En qué momento? Hoy. Dirá San Pablo, mirad, ahora es tiempo favorable. Ahora es día de salvación. En esta tarde el Señor quiere romper estos nudos, estas ataduras que hay en tu corazón. Esta melancolía tristona que a veces se apodera de nosotros, este conformismo con la mediocridad. Hoy quiere el Señor hacerte libre, en este instante. Si tú le dejas, quiere entrar en tu corazón, quiere que puedas recibirlo hoy en la comunión y que puedas descubrir el gozo de tener el cielo dentro de ti y de entrar tú en el cielo hoy, en esta tarde. No significa que tengan que solucionarse todas las circunstancias que hay a tu alrededor que no encajan en lo que tú esperas que debería ser tu vida. Que eso no va a pasar nunca. Nunca van a estar todas las circunstancias como tú quieres. Nunca. Nunca. Sino que en las circunstancias concretas y reales que el Señor está permitiendo hoy en tu vida, puedas descubrir que eres profundamente amado. Profundamente amada. Que estás bien hecho, que tú también eres capaz de amar, que eres un hijo amado de Dios, salvado por Jesucristo, habitado por el Espíritu Santo, caminando hacia el cielo. Este es el regalo del Señor. Por tanto, no andes corriendo, agitado, está aquí, está allí. Dice que será como un relámpago. ¿Cuánto dura un relámpago? Un instante. Esto se llama el tiempo de gracia, el kairós. Ahora en tu corazón. Habla con el Señor ahora. Dile, Señor, quiero acoger este regalo. Quiero acogerlo. Quiero acoger tu espíritu. Quiero vivir como lo que soy. Ahora.